La historia de Guillermo Almada. Santos lo ninguneó y hoy tiene al Pachuca en la cima. El Pachuca está en la cima y gran parte de esta racha ganadora tiene que ver con Guillermo Almada, un apasionado del fútbol, al que algunos llaman el Pep Guardiola uruguayo y que fue ninguneado en la Liga MX. Y justo en la Liga MX está demostrando quién es y de lo que está hecho. Una historia increíble que aquí te contamos. Almada nació en Montevideo y se inició en las inferiores del Defensor Sporting. Desde ahí en adelante, en donde se coronó en dos ocasiones en 1987 y 1971. Su pasión por el fútbol no paró. Pasó por varios clubes de Uruguay. Además, comenzó a hacerse notar fuera de su país natal, llegando a Colombia con el América de Cali. También pasó por Chile y Guatemala para regresar a Montevideo con el Racing. Fue en 2008 cuando decidió que, tras el paso como jugador, el fútbol sería su vida. No iba a dejar que algo como el retiro futbolístico lo alejara de las canchas y sabía cuál sería su lugar. Ahora estaría en el banquillo como estratega y empezaría desde abajo, pues asumió las riendas de la tercera división del Tacuarembó Fútbol Club y su trabajo fue tal que para el año siguiente logró dirigir el primer equipo. Esta fue una etapa complicada, dos campañas que no habían sido lo esperado y él decidió dar el paso al costado, siendo el River Plate de Montevideo, pues en 2011 y para 2013 obtuvo el trofeo del torneo de preparación. Las cosas poco a poco iban acomodándose y este torneo, organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, fue su primer toque de gloria. Para 2012 y 2013 clasificó a la Sudamericana, aunque ahí parecía no poder avanzar. La búsqueda de la perfección táctica comenzó, y al año siguiente clasificó de nuevo para la Sudamericana, y aunque luchó todo el año 2014, no logró llegar a la cima ni llevarse campeonatos. Momentos agridulces, pero siempre luchando para ser mejor, son los que se vivieron en esta época, y de ahí el destino lo alejó de su país, llegando al Barcelona Sporting Club de Ecuador, donde le costó al inicio, pero logró acomodar al equipo y para 2015 realizó una gran campaña en Copa Libertadores, donde llegó hasta semifinales para en 2016 se llevó el campeonato ecuatoriano con el Barcelona. La búsqueda por la perfección seguía. Pasaron los años y su etapa en Barcelona acabó. Y fue México la siguiente parada de Almada. Santos es un equipo que no cree que los técnicos que entregan los mejores resultados son los que conocen a la perfección la Liga MX. Han contratado a técnicos como Luis Ubeldía, Diego Coca, Caixinha, Siboldi, que hoy son nombres conocidos. Pero en su momento, llegaron como desconocidos y fue este equipo quien les abrió las puertas. Los guerreros creyeron en él, en su proyecto, llegando al Clausura 2019 y es que en Santos buscaron al humano, no a la máquina. La gestión humana es una de las principales cualidades de Almada. Jerarquía y juventud es lo que busca en sus vestidores. Un yin-yang perfecto para crear un ambiente futbolístico y claro, con sana competencia interna, sin importar nombres ni jerarquía. Sin embargo, a pesar de la confianza, el entrenador fue despedido de Santos. Esto debido a sus diferencias con los intereses de la directiva. Problemas con los de traje y corbata no le dieron tiempo de construir su idea e implantar su filosofía. Lo ningunearon, pues no lo sacaron por resultados, solo lo echaron por la puerta de atrás. El técnico fue mencionado como candidato para la selección uruguaya y otros equipos de Sudamérica. Pero de sorpresa, en diciembre del 2021, el Pachuca confirmó a Almada como su nuevo entrenador. Unas semanas después de lo ocurrido con Santos, a los de la Bella Airosa les llamó la atención lo que hizo cuando estuvo con la escuadra lagunera y le dieron toda la confianza. Ahora con racha de invictos, Pachuca no se arrepiente de su decisión y solo queda esperar para ver si esta filosofía lo lleva a levantar su primer título en la Liga MX.